Bienvenidos al segundo episodio de Teorías Yumeniki. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Y por sobre todo, suscríbanse. Para comenzar este Teorías Yumeniki, me gustaría hablar de uno de los más extraños lugares de los sueños de nuestra protagonista Madotsuki. El mundo Famicom FC World es un lugar totalmente al estilo de lo que sería un juego RPG de 8 bits, como lo que sería Final Fantasy Earthbound 0, haciendo referencia a la Famicom que Madotsuki tiene en el mundo real, pero sin ninguna referencia a Nasu, el único juego que tiene disponible. Parece que el mundo Famicom hace referencia al pasado de Madotsuki, ya que una teoría sugiere que ella alguna vez ha tenido un mogollón de juegos para su consola, pero debido a malos tratos o que a ella la consideraban una persona rara y no querían intercambiar juegos, el único juego que le quedó al final fue Nasu. También la consola hace referencia a que tal vez ella está en un país extranjero, es una Famicom, la versión japonesa de la NES. Algo que también respalda esta teoría es que en varios calabozos o mazmorras encontramos estos monstruos cafés que pueden interactuar con el jugador, pero lo único que dicen en consecuencia son números. ¿Por qué los monstruos dicen números? La razón de esto puede ser que al ella estar en un país extranjero como Japón o países asiáticos, lo único que entiende son los números, solo que a diferencia del mundo de los números, esto es con los videojuegos. Algo que también llama la atención son estas zonas de calabozos o zonas volcánicas, pero sabiendo que el juego hace referencia a gran escala de cosas horribles como desfiguraciones sangrientas y piernas y brazos donde no deberían estar, puedo imaginar que esta zona quiere decirnos algo. La lava hace más referencia a sangre. Esta zona de aquí me parece un soldado apuntándole a algo. Esta zona de aquí abajo si quiere decirnos algo, dos brazos adorando la sangre con un pequeño mosaico de lava que parece un ojo rojo, desfigurado o llorando sangre. Esta zona me da miedo. Ni hablar de los calabozos, que tienen en sus paredes grabados caras y diseños inquisitivos. Incluso estas áreas conectan con el desierto blanco. Al parecer estas zonas en particular nos muestran que ella en realidad sí ha tenido algún tipo de infancia feliz jugando a los videojuegos, pero que sin embargo no entendía el idioma de los mismos. Las áreas del mundo Famicom, más concretamente los calabozos con caritas inquisitivas, se caracterizan por un evento conocido como glitch, que hace referencia a los errores en los videojuegos y que puede hacer despertar a Madotsuki como si de pronto el juego se hubiera congelado con una pantalla negra. Tal vez esta área, por lo menos en particular esta casa, esté inspirada en esta otra casa de Earthbound 0. La otra cosa que les quería mostrar es en realidad algo aún más raro, no creo que sea una leyenda, ni un mito, lo considero algo así como mítico. Una de las canciones del juego, que es únicamente del escenario El Jardín en el Cielo, o como me gusta llamarlo, el Ski Garden, tiene según muchos, en un tono muy, pero muy bajo, voces ocultas que tratan de comunicar algo o que están peleando o sufriendo. Algunos han dicho que incluso escucharon a Pokémon de la primera generación peleando contra Pokémon de la sexta generación. Realmente se escucha algo de fondo, pero es tan imperceptible que te hace dudar. Aquí les mostraré un pequeño video de la canción con una pequeña interpretación de lo que se escucha de fondo en español e inglés, ya que por lo que parece las supuestas voces son en inglés. Corre video. Es muy raro que el juego, aunque de nacionalidad asiática, tenga voces en inglés. Tal vez Kikiyama tenía algún intermediario de habla inglés. Tal vez nunca lo sepamos. Ahora les mostraré unos efectos que técnicamente no existen en el juego, pero están todavía en el código del juego. El primero de estos se conoce como blindfold o con los ojos vendados.
Es Madotsuki con una franja negra sobre los ojos, algo ilógico puesto que ella siempre tiene los ojos cerrados. El otro efecto se llama grayscale o escala de grises, es Madotsuki en colores monocromos, a diferencia de Blindfold, este tiene una gran especulación, se dice que podría ser el cambio de imagen que puede tener Madotsuki al estar en el desierto blanco, como ocurre cuando ella está al mundo Famicom que se vuelve de 8 bits. Si el caso fuera este, es posible que su eliminación se debería a que la gente se preguntara si el desierto blanco era realmente blanco, debido a que los únicos colores que existen ahí son el blanco, el negro y el rojo, y solo en una parte se ve el gris, o si el efecto es resultado de un problema de percepción por parte del jugador como en el caso de viejas fotos a blanco y negro. Otra idea es que en realidad fuera el único efecto que se consiguiera en el desierto blanco. El último sería Ghost, Fantasma Azul, Alma, es Madotsuki como forma de una llama azul como espíritu con el pañuelo triangular en él. Algunos lo consideran la forma alternativa del efecto de pañuelo triangular, sobre todo porque los espíritus son representados como llamas azules en el folclore japonés. Ahora les mostraré una teoría muy larga que entra en las teorías de asesinato, e intenta explicar todos los efectos del juego y el posible escenario del crimen. Tengan en cuenta que esta teoría viene de un autor independiente, y las referencias de que yo pueda creer X cosas son erróneas. Aún así, es muy interesante. Madotsuki está deprimida porque ella mató accidentalmente a alguien, posiblemente a Koniko. Una de las principales pistas de que ella había matado a alguien es donde se obtiene el mismo efecto semáforo, por el camino, hay una escena del crimen todavía sucio en la calle, con los restos de un hombre salpicados por toda la calle, que se le dio el nombre de Shitai-san. Si bien esto puede ser un indicio de que la persona muerta es tal vez Masada o el violador propuesto en algunas de las teorías sobre asesinatos, hay también pistas relacionadas con Poniko y Yugoa, las cuales son estar atrapado en una habitación con perspectivas a una tierra cubierta de nieve, y al azar se convierte en un infierno sin escape para Madotsuki cuando apaga las luces. Ella se culpa por la muerte al chocar con el tráfico o causar algún otro accidente similar en la carretera. La mayoría, si no todos, de los elementos que acaba encontrando Madotsuki se refiere a algo que estaba involucrado en el día del incidente. Tanto el pelo rubio como el cabello largo se conectan con Poniko. El efecto gato que puede atraer a la gente, tal vez análoga a ser una persona popular o una persona simpática en general también se puede conectar, pero esto es solo especulación mía. Los efectos sombrero, bufanda y yukiona, y la nieve se conectan a la intemperie el día en que murió Poniko frío, día lluvioso o invierno. Es muy probable que el vehículo involucrado en el accidente no podía parar o se salió fuera de control cuando golpeó a Poniko. Los efectos de neón y lámpara también juegan en esto, en el hipotético caso de que el accidente haya ocurrido en la noche, cerca de un lugar en donde las luces de neón son muy comunes. Teniendo en cuenta que el semáforo es así, me gustaría ir un paso más allá aquí, había un semáforo en rojo, y el coche se detuvo, pero se deslizó en la carretera mojada. Tal vez estaba acelerando o frenando al cruzar la calle en un semáforo en rojo. Así que la luz roja del semáforo en sus sueños hace lo que el real se supone que debe hacer parar las cosas, solo que con la congelación en su lugar. Pero también muestra el cuerpo mutilado de la víctima en cuestión. A juzgar por los efectos de cabeza cortada y Medamaude, así como la enorme cantidad de partes del cuerpo sin cuerpo y las criaturas que son solo una colección de partes del cuerpo ensurtidos al azar, el auto chocó con Poniko con tal fuerza que ella fue decapitada y perdió un brazo en el proceso. Incluso el efecto Noperabou juega en esto, con tener el efecto de separar la cabeza de los hombros y poder girarla salvajemente. El efecto de pañuelo triangular es bastante obvio en su definición, es un símbolo japonés de fantasmas. La toalla que va sobre la cabeza y cuerpo de Madotsuki también puede ser un símbolo de fantasmas, o simplemente podría ser otra señal del mal clima el día en que la muerte ocurrió. Esto podría ser referencia a que Poniko está realmente muerta, y por lo tanto un fantasma, o un oscuro presagio que al final apareció frente a Madotsuki, dándole a entender que había sido ella quien murió. El efecto demonio, el pelo de Popó y la bruja son solo como se ve ahora Madotsuki, una persona horrible, odiosa. Un demonio, una bruja, solo suciedad con una cara y los ojos. El cuchillo también juega en esto, pero de una manera un poco más cruel. Permite a Madotsuki matar en su mundo de sueños, apuñalar hasta la muerte todo lo posible. Al ganar el cuchillo, ella solo puede llamarse a sí misma un asesino. Sumado a esto, creo que Poniko es la única criatura en los sueños de Madotsuki que tiene un grito realista cuando la matan.
Tal vez este es el mismo grito que Poniko había hecho cuando había caído en el tráfico. Pero, ¿el grito de Poniko no es igual que el de cualquier otra criatura del juego cuando lo matan? Buyo Buyo, Fatim y Jet, todos implican lo que causó el accidente en primer lugar. Poniko llamaban estas cosas, y probablemente sacudía su vientre un poco al tiempo que el ruido de Buyo Buyo. Y he aquí los dos grandes temas que tocan la parte más grande en todo. La bicicleta y la luz de freno. El accidente ocurrió en un semáforo, en un día de nieve, aguanieve. Madotsuki y Poniko estaban andando en bicicleta, en su camino a algún lugar, digamos que casualmente es una tienda que vende ranas y flautas, para que podamos añadir los dos últimos elementos a esta lista, cuando Poniko bromeó de que su amiga era gorda y de baja estatura. Cuando se asomó Madotsuki a su estómago, Madotsuki se enojó y la empujó a lo bestia. Desafortunadamente, ella la empujó un poco demasiado fuerte y la empujó hacia el tráfico, específicamente en el camino de un camión. Unos segundos más tarde, Poniko no era más que un lío de las partes de su propio cuerpo, dejando a Madotsuki en un estado de horror y conmoción por lo que había hecho. Después de esto, se termina cayendo en una profunda depresión, reprimir el recuerdo del accidente y entrar en un estado hikikomori ya que ella no puede soportar a unirse al mundo en el que había matado a su mejor amiga. Es solo cuando usted recoge todos los efectos juntos que su memoria se vuelve clara. Al hacer esto, usted ha prácticamente condenado el juego al final que tiene ahora. Todo lo que podemos hacer ahora es terminar el juego, de la manera que lo han visto ustedes antes. Ella tenía este plan desde hace algún tiempo y solo ahora tenía la capacidad de hacerlo, ya que el balcón es el único lugar en el mundo real que Madotsuki puede realmente ir, y solo al final del juego donde tiene las herramientas. La teoría tiene sentido, claro, pero creo que tenemos a la víctima equivocada. Monoko, cuando se muestra el semáforo, crecen manos en lugares que pudieran implicar una impresión traumatizada de lesiones graves, particularmente el que sale de su cabeza. ¿Qué pasa si Poniko era hermana o pariente de Monoko y por lo tanto se enfadó con Madotsuki de causar el accidente, lo que resulta en el temor que hace que se transforma en Uboa? Tenga en cuenta que esta interpretación no es del todo mía, me pareció que Monoko y la luz roja suponen un accidente en un lugar diferente aunque no puedo recordar exactamente dónde. Creo que Poniko, ya sea la víctima o simplemente una conocida que quedó terriblemente conmocionada por el accidente, se llevó a cabo en un lugar especial en el corazón de Madotsuki. La casa de Poniko se encuentra en el mundo más pacífico, que casi se puede describir como hermoso, el mundo rosa. El mundo donde se encuentra contiene colores pastel y de hecho es realmente agradable a la vista. La isla de la casa de Poniko tiene una cantidad muy atípica de simetría en ella, casi como si ese lugar fuera hecho especialmente para ser un santuario para Poniko. Aunque existen algunas incertidumbres, como exactamente qué relación tiene Poniko con Madotsuki. Madre. Hermana. Relativa. Amiga. Amor secreto, muy pervertido. Enamoramiento no tan secreto, más pensamientos pervertidos. ¿Qué pasó, Uboa? Es, probablemente, alguna prueba de que cualquiera que sea la forma de relación que solían tener, ya no lo es más. Ya sea porque está 2 metros bajo tierra, odia a Madotsuki, Madotsuki se odia demasiado para permitirse a sí misma como para ver a Poniko, o que simplemente se distanciaron con el tiempo. Madotsuki claramente se culpa de toda la prueba. Sobre la base de todas las teorías que aparecen en esta sección, llegué a la conclusión de que Poniko y Monoko son 2 versiones de un mismo sueño de la vida real, que están ambas muertas. Poniko es la chica ideal en el corazón de Madotsuki, y Monoko es el cadáver de la niña, un zombie. El nombre de Poniko es probablemente lo que Madotsuki solía llamarla, ya que no suena como un nombre real. Recuerden que muchos de los nombres del juego no son oficiales, sino dados por los fans. Bueno amigos, muchas gracias por ver el vídeo pero nos tenemos que ir. He visto que muchos de ustedes me han estado enviando teorías sobre Yume Nikki, sin realmente poca o mucha utilidad que me puedan servir, pues les diré que para los próximos episodios de esta saga serán publicadas teorías enviadas por los usuarios. Si quieres enviar tu teoría y que sea aceptada, lo que tienes que hacer es enviármela por mensaje personal. Que conste que no quiero 3 páginas llenas sobre teorías, algo medio corto, pero tampoco demasiado ambiguo para no explicar nada tampoco. El tema puede ser cualquier cosa referente al juego. Por último, antes de despedirme quería decirles que tengo mucho, mucho miedo ya que ven...